La palabra meherá, que quiere decir espejo en hebreo, es una palabra formada con la misma raíz del verbo eh, que da nombre a la parashá, vayera. Esto fue una visión, se le apareció delante. No sé cuántos de ustedes ya han tenido la oportunidad de tener una visión. No, yo cuando yo he tenido algunas, la que más me ha impactado fue una que tuve a los más o menos 20 años de edad, o sea, que hace poco, no hace mucho. Y yo me quedé impresionado, era mi primera experiencia en tener una visión. Y yo vi levantarse delante mío una gran serpiente que tiene un cuerpo más o menos de un diámetro así. Y yo me asombraba y era tan real, tan real que, que, que no podía ser más real de lo que era, que me dio un terror muy grande. A mí no me gusta la serpiente, peor una gigantesca serpiente más, más alta que yo cuando se levantaba así para como suelen hacer las, las serpientes. Y de repente aparecía en mi mano una espada enorme. Yo me imaginaba, ¿con qué? ¿cómo puedo yo manejar una espada tan aparentemente pesada, pero la podía manejar? Y yo pensaba, bueno, ya que tengo esa espada, pues, y se me levanta ese animal ahí delante, y yo comencé a hacer así con esa espada y la corté en siete pedazos. Me quedé muy impresionado con esta visión. Y me fui a un lugar que yo no conocía y alguien se levantó y dice, este que está ahí atrás, tengo una palabra para él, de parte del Eterno. Como nadie me conocía, ni yo a ellos, entonces eh, se me prendió las antenas, era algo nuevo para mí. Y me dijo, lo que te mostré en aquella visión es esto. Este, me dio la interpretación completa, yo salí de allí más impresionado que usted no se imagina. Bueno, dejemos de esto, pero lo que Rambán quiere decir es que ni Abraham, ni Abraham corrió para buscar una ternera, ni mandó preparar comida, ni Sara se reyó, era todo una visión que se le apareció como una gran pantalla delante de Abraham Avino. Hay algunas razones para creer que podría haber sido una visión, pero hay otras razones para pensar que no era. Sin embargo, también Ramban dice que la lucha de Jacob durante toda la noche era solo una visión que Jacob tuvo allá. Ahora, ahí, ahí cuando llega en la, en el turno de la visión, digamos, de Jacob, ahí sí me deja preocupado con, con el gran sabio Rambán, porque en una visión le golpearon la cadera y él salió patujeando en la visión. Pues si fuera solo una visión, pues no tenía por qué salir golpeado. Era solo una visión. Pero en el caso de, de Abraham y los tres visitantes, pudiera ser ¿por qué? Porque el capítulo 17 termina, la parasha anterior termina con estas palabras así y fueron circuncidados con él, toda su gente fue circuncidada con él. Es decir que en la escritura paralela Abraham vino había sido circuncidado tres días antes. Yo quiero compartir con ustedes esta parashat, enfocando, dejando a Rambán hacia un lado, con todo respeto, pero tratando de sacar de parashat vallera eh, medios, informaciones, instrucciones de nuestro Padre Celestial respecto a cómo nosotros podemos vivir la voluntad de él si consideramos que cada parashat son constituye instrucción del kadosh baruj Hu para su pueblo entonces hay muchas formas de enfocarse y, y más de una profundidad de interpretación es decir, que es casi infinito. La posibilidad es infinita de sacar, beneficiarse de la instrucción del Eterno. Y uno tiene que ser sensible a la voluntad del Eterno y a la necesidad de la cajal. Para no estar dando a la cajal un alimento que no es el que más ella está necesitando en este momento. Entonces, por eso del no enfoque teológico, sino el enfoque ético que pueda producir ticún con ciertos arreglos en nuestra vida para que podamos desarrollar en la vida y en la relación con el Eterno. No, no es muy, muy saludable que nosotros lleguemos a ser expertos en cuanto al judaísmo, la halajá y la religión si juntamente no andamos, no desarrollamos una buena relación con el Eterno. Entonces, el enfoque tiene que ver más con la relación que con la religión. Bueno, vea bien, después se le apareció Hashem en el encimar de Manre, estando él sentado a la puerta de la tienda, de su carpa, de su ojal, en el más intenso calor del día. Yo no sé si usted ya escuchó expresiones como eh, la gente suele hacer por las tardes, ¿no? Hoy fue un mal día, ay, qué pésimo día, ¿no? Qué terrible día, hoy tuve un mal día, ¿no? Yo sé que todo lo que Hashem hace es bueno, pero a veces, a veces nuestra visión no logra ver lo bueno que le hace e interpretamos mal y podemos llegar a la, a la idea equivocada, a la conclusión equivocada de que nos hizo un mal día. Entonces cuando una persona se me acerca... Y, y, y yo siempre veo voy a la tienda y siempre me atiende el mismo cajero con mucha educación con mucha amabilidad y de repente me atiende tan mal pero tan terrible como que fuera otra persona y yo me pregunto qué le habrá pasado a lo mejor le anunciaron que ese es su último día de trabajo y que lo van a mandar. A lo mejor se le dañó el carro en el camino y tuvo que dejar botado en la carretera y vino a pie al trabajo. A lo mejor tuvo un contratiempo con la mujer. Bueno, ¿qué le habrá pasado a este? Pero a veces nos pasan problemas que nos quieren decir que al final del día. Nosotros concluyamos que este fue un mal día, un pésimo día, y que quiera Hashem que mañana sea un mejor día. Pues bien, este, aunque no existen malos días, este sería uno de los malos días para alguien que fue en su ancianidad circuncidado tres días antes, en el caso de Abraham. La circuncisión en los niños de ocho días, ella se cicatriza casi inmediatamente. El niño da una lloradita y después ya está sonriendo y jugando de nuevo, todo remendado, todo enfajado y ya está jugando de nuevo. Y le molesta unos dos, tres días y ya está bien. Pero a los... Cien años de edad, la cosa es diferente. A los tres días, cuando vienen las molestias más grandes, y un tremendo solazo encima, allá en el oriente medio, era todo un día, para que cualquiera que pase por allí, Abraham cierre la puerta de la tienda y no lo quiera ni ver. Pero no fue así aunque el día no se le iba muy bien, los dolores más intensos y el gran calor del sol, como dice aquí, como, como dice aquí, y en el más intenso calor del día, Abraham vino, alzó los ojos, y lo que avanza a ver son tres peregrinos, que él no conocía físicamente, no los conocía, hasta que no, no, no se les acercó, se, se acercó a él. Y él corrió en esto: ya sea que Rambán tiene razón y que era solo una visión, o ya sea que los otros intérpretes tienen razón y era una realidad, y yo estoy inclinado a creer que era no era simplemente una visión. Entonces, eh, cuando él los vio, él corrió dos veces. Una para encontrarlos, otra para ir buscar alimento y preparar de improviso alimento para ellos. A nosotros, no, a algunos de nosotros podría suceder que si llega gente de improviso a nuestra casa, bueno, ¿sabe qué? No te puedo invitar a comer. No sabía, ¿por qué no me avisó que iba a venir? Y si estuviéramos en la condición de, de Abraham, ya sabe que bien, me gustaría poder atenderlo, pero no puedo, estoy recién operado. Yo mismo me circuncidé hace tres días y estoy me sintiendo requete mal, no te puedo atender. Y teníamos, y más ese calor, teníamos todo para decirle, cerrarle la puerta a estos señores. Pero no fue así con Abraham, ya sabemos, él los recibió, corrió para atenderlos bien, llamó a su esposa, pidió que preparara todas las cosas y, él, y salió a preparar comida para, para estos visitantes y, y los atendió con toda hospitalidad y amabilidad. Entonces yo quiero saber. Si, si usted detecta, si capta aquí alguna, algún recado, algún mensaje de parte del Eterno para su vida y para, para la vida de cada uno de nosotros, si puede captar. El escritor a los hebreos, que bien pudiera haber sido Rav Shaul, dice. En el capítulo 13, versículo 2, Él le dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos hospedaron ángeles. Por ella algunos hospedaron ángeles. La palabra... Ángel, en este texto hebreo, porque no se, no se va a caer en el cuento de que quien quiera que haya escrito a los hebreos haya escrito en griego, ¿no? Un idioma en aquel entonces pagano. Si escribió a los hebreos tenía que haber escrito en hebreo. Si no tenemos esta escritura en hebreo, eso no quiere decir que no hayan escrito en hebreo. Quiere decir que hicieron copias en griego y la, el original se perdió pero lo cierto es que si pretendió escribir a los hebreos tiene que haber escrito en hebreo ahora él él menciona aquí sobre la hospitalidad de gente que sin darse cuenta hospedó ángeles la palabra ángel en hebreo es malach y malach quiere decir un embajador es decir cual y en las escrituras puede haber un malach un malach humano o un malach celestial es decir un ángel o un ser humano pueden ser malajim en las escrituras aparece malach para ángeles como también para hombres o seres humanos es decir que de repente si nosotros rechazamos la hospitalidad a alguien y la amabilidad a alguien podemos estar negándonos, podemos estar rehusándonos a atender un ángel celestial. Y si no fuere un ángel, un ángel y fuere un ser humano, puede igual haber sido enviado por el Todopoderoso. Y si usted no lo da esa hospitalidad que dio Abraham a estos tres, lo que sí le puede pasar a usted es lo que pasaría y que Baruch Hashem no le pasó a Abraham, le pudiera haber pasado a Abraham a vivir. Si él hubiera cerrado las puertas, o hubiera presentado todo tipo de excusas, o se hubiera comportado como el cajero del supermercado que tuvo un mal día y aquel día él fue grosero con todos los los clientes del supermercado. ¿Y por qué me trata así tan groseramente y tan indelicadamente y tan diferente de lo que siempre ha tratado? Pienso que como no era un creyente, yo pienso que era un mal día que había tenido. Y mejor me callé y dejé pasar en blanco. Ese ha tenido un mal día. Abraham tuvo su mal día. Pero aún en medio a su mal día, vamos a decir así, porque no es que Hashem haya hecho un día malo, sino un día con experiencias muy dolorosa, calorosa. Bueno, eh, ¿qué más podríamos decir? Todo el campamento estaba dolorido. Todos los varones habían sido circuncidados. Y Abraham tenía todo para... Hoy no, hoy sí, sí que no. Hoy no voy a atender a nadie. Hoy no estoy de buen ánimo. Hoy las cosas no me, han, no me van muy bien. Pero él recibió amablemente y fue hospitalario con los tres peregrinos y le resultó que eran Malachim o y Elohim, enviados, embajadores del Eterno para traer a él bendición que él no se imaginaba. Fue allí donde salió hasta el embarazo de, de Sara, y donde salió el nombre para su hijo, y donde él tuvo la oportunidad de interceder por Sodoma y Gomorra, y por su sobrino, y salvó la vida de su sobrino. Cuántas bendiciones Abraham vino hubiera perdido si tan solo se hubiera dejado llevar de su mal día. A esto quiero, a esto quiero, esto llamo de ética, esto llamo de, de, de shinui cambios, tikkun conciertos que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Nosotros no somos vistos solamente como individuos. Bueno fuera que el Eterno nos tratara solo como individuos. No necesitaríamos estar aquí hoy. Podríamos estar en la casa orando y rezando con un Sidur y haciendo todas las cosas y leyendo la Torah y nosotros mismos estudiando. Pero Él no nos ve solo como individuos, Él nos ve igualmente como comunidad, como un pueblo, como un pueblo. Y como pueblo, nosotros tenemos que ver uno con el otro. No sé si me entiende. Quiero el eterno que pueda entender. Abraham avino. No hubiera, no hubiera atendido a estos hombres, no, no recibiría la revelación respecto Sodoma y Gomorra No se salvaría su sobrino no recibiría la noticia de su hijo, el hijo de la promesa, y no recibiría el nombre de, del hijo. Entonces, piensa en cuántas bendiciones tú y yo podemos perder si dejamos, de, menospreciamos el consejo del de escritor a los hebreos. Hebreos 13, no fue así, versículo 2. Bueno, ahora quiero quiero enfocarme enfocarme en lo de Sodoma y Gomorra. Hay un tratado en el Talmud que nos Trae una, nos ayuda a llegar a una revelación mayor acerca del estado de Sodoma y Gomorra Y lo que quiero compartir con usted tiene relación con lo que estaba yo hablando de la receptividad, de la amabilidad, de, del carácter hospitalario de, de Abraham Avino. ¿Por qué? Porque en esa parasha Llegan los malachim a la tienda de Abraham Avino y después los mismos malachim llegan a la casa de, de Lot. Y en un lugar son recibidos muy bien, en otro lugar son recibidos muy mal. En un lugar termina la visita con mucha bendición y, y comunión y yahad y, y unidad. Y en el otro lugar termina con destrucción, fuego y, y juicio y castigo. Y mucho tiene que ver con la amabilidad y la hospitalidad. El pueblo de Sodoma no fue ni amable ni hospitalario. Y, y permítame decir que Sodoma es más conocido, más Sodoma y Gomorra son más conocidas por sus, sus, su ética moral, por falta de la ética moral. Pero no, no es así que, que enseña la escritura, no es solo esto, no es solo esto. No es, solo, no es solo esto, esto es solo lo que se puede ver. se solo, solo lo que se puede ver. Y yo quiero hablar un poquito de esto también para usted. Resulta, resulta que en el Talmud hay un tratado que dice que Sodoma y Gomorra, el problema en Sodoma y Gomorra, eh, a primera vista parecía ser moral. <coughs> Pero el problema de la moralidad, de la falta de moralidad, eh, tal como enseña en el Talmud y como enseña uno de los profetas que voy a leer aquí, que es Ezequiel, es solo un reflejo de lo que hay dentro de las personas. Cuando Yeshua dice lo que, de lo que... Que está lleno el corazón, abra la boca. Él estaba tratando de decir no solamente conversaciones vanas que la gente hace y uno termina cuando ve, cuando, cuando escucha a algunas personas hablar, pues, esta boca parece una letrina. ¿Qué tendrá ahí dentro? ¡Wow! En hebreo decimos ¡wakala! ¡Asco! ¿No? Y. y y pero no es solo esto, es que hay un problema allá adentro que refleja de esta manera con este comportamiento. Es decir, que el comportamiento moral de Sodoma y Gomorra, el, el comportamiento moral de Sodoma y Gomorra era solamente un reflejo de lo que estaba dentro de ellos lo que los albergaban dentro de sí, más o menos como una persona que tiene mucha fiebre, mucha fiebre. Imagínense que se va al médico y el médico le da un, una medicina, una pastilla para la fiebre y lo manda a la casa. Eso ni un brujo haría esto. Es decir que si hay una fiebre, pues es señal de que hay un problema serio allá adentro. Y la fiebre es solo la luz roja, que la sirena que está diciendo: hey, hey, hay un problema serio aquí dentro! No tiene que curar la fiebre y pensar que solucionó el problema de la persona. Esto es para comenzar a hacer análisis para ver qué pasa ahí dentro de ese cuerpo. ¿No? De repente puede ser un cáncer, y la fiebre es lo más insignificante que él tiene. Él puede meterse debajo de una ducha helada y pasará la fiebre, pero la enfermedad va a continuar haciendo los mismos daños que estaba haciendo antes, durante y después de la fiebre. Entonces, ¿cuál era el problema real de Sodoma y Gomorra? Quiero leer con usted en Ezequiel, capítulo 16, para no, no basar mi reflexión en el. En, en un pasaje del Talmud dice: Mira, este fue el delito de tu hermana Sodoma, soberbia, hartura de pan y gran ociosidad tuvieron ella y sus hijas, las otras ciudades que siguieron el mismo camino. Es decir, que en el concepto. De Hashem, del Ruach de Santidad, de que le inspira al profeta Ezequiel a describir de lo que le pasaba a Sodoma y Gomorra y las hijas de ellas dos, era la soberbia, la fartura de pan, la prosperidad de la tranquilidad y nunca amparó al pobre. Y necesitado Es decir que se si venía un, una persona extraña. Él no quería, él ante inmigrante. Si viene un extranjero no no es bienvenido, viene a quitar lo nuestro. Parece un poco republicano, ¿no? Suena medio familiar, parece que son noticias actuales. ¿No? No sé si será eso, pero parece, parece en el lenguaje de algunos que, que podría. No, no creo que sea. Pero la psicología puede... En psicología se puede aprender que cuando emerge una, una conducta extraña de una persona, por ejemplo, por ejemplo, Uh, la, lo que emergía de Sodoma y Gomorra era una baja moral lo que había dentro de ellos. Era otra cosa. O sea, aquello era lo, el alarma. ¿Cuál es la moraleja entonces? ¿Cuál es la lección? Es decir, como dice la escritura, mirad cómo andéis. Lo que emerge de nuestra vida puede ser consecuencia de un problema interior. Yo fui a buscar, eh, por ejemplo, con qué palabras se puede describir la situación moral de, de Sodoma y Gomorra y sus hijas una relación, una lista de actos pecaminosos, vergonzosos y rechazados por parte de un grupo más conservador. Eh, des, es decir, la verdad, sodomismo es eh, síntoma y el pecado realmente es la enfermedad real que tiene la persona entonces, cuáles son las enfermedades que viene trayendo consigo estos síntomas extraños? es que él es el que nos viene trayendo la respuesta en nombre del todopoderoso soberbia, sentimiento de superioridad hacia los demás que provoca un trato despreciativo hacia ellos. esto es soberbia. es decir que Ah, en, en, la opinión, en la opinión de Kadosh Baruchu, cuando usa el profeta Ezequiel y dice: Mira, este fue el delito de tu hermana. Sodoma, soberbia, es decir, sentimiento de superioridad hacia los demás que provoca, que resulta en un trato despreciativo hacia ellos así que vamos a hacer un poquito de, de, de dinámica, Si échale una mirada a la persona que está por ahí por cerca, así, miren no, no, no. miren a otras personas igual que yo te estoy mirando, así mira para él, vea ese marido que usted tiene ahí, mírele uno al otro cuando habla de esas cosas casi uno no quiere mirarse al otro mirarle al otro vea tú no eres mejor que él. vale lo mismo que él. No, no existe ninguna razón en el mundo para pensar que yo o usted seamos superiores a esta persona que usted debe una mirada. quien quiera que sea Ay, pero yo estoy en el judaísmo mesiánico hace 20 años, 30 años, 40, 50 años. Yo nací en esto. ¿Sabe qué? Hashem te cuando te mira te ve igual que a él, igual que a ella. Así que más te conviene y más me conviene vernos como que fuéramos iguales delante del Eterno. Tratar de ser mejor, pero echar fuera la soberbia, porque la soberbia es un cáncer que va creciendo. Va creciendo. Y eso no es todo. Es que Él hace que fluya de adentro. Ahí viene lo que dice Yeshua. De lo que está lleno allá adentro, habla la boca ahí comienza a fluir cosas malas conductas malas comportamientos raros porque está enfermo dice otros describen la soberbia como una rabia o un enfado eh, incontrolable exagerado frente a la contrariedad. Eso también es considerado soberbia. Si una persona piensa un poco diferente de mí, me da rabia porque yo soy el que sabe eso. Yo soy el que entiendo eso. Yo soy más que él en esto y me molesta, me enfada que se me pare en contra. Soberbia y hartura de pan. Cuando uno llega, bendita, bendita, bendita situaciones que de vez en cuando nos vemos de que no tenemos todo aquello que, que quisiéramos tener, hermano. ¿Cómo así, hermano? Usted va a bendecir a Hashem por no tener todo lo que quisiera tener. Sí, hermano. Porque imagínense si yo y usted tuviéramos todo, absolutamente todo lo que nos ocurra en el pensamiento y que quisiéramos tener. Imagínense si usted tuviera una casa con 10 cuartos, 3.000 metros cuadrados de patio, un tremendo yate en la puerta parqueado al frente, cinco carros de lujo. Una avioneta en el aeropuerto más cercano. Bueno, un, una, una tarjeta de crédito ilimitado. Solo hay que pasar. Lo más probable es que no estaría aquí. Lo más probable es que se le preguntara, oiga, ¿y usted por qué no se ha ido más? La verdad es que no tengo tiempo para estas cosas más. Eso es para los necesitados. Tú, tú sigues yendo, ¿no? Sigue yendo, no falte, ¿verdad? Pero aquel que tiene hartura de todo, pan aquí, es todo lo que nosotros necesitamos. Es toda la prosperidad. Entonces, no vamos ni a tener tiempo para nada, para Dios. Ahí viene la soberbia. Pues bien, entonces, y es decir, Arturo de Pan y gran ociosidad. Es decir, cuando ya se tiene mucho dinero y no se tiene que hacer nada, o entonces tiene tiempo, demasiado tiempo que no gasta. Les voy a dar un consejo. Si usted tiene bastante tiempo, lo mejor que le conviene aprovecha ese tiempo para ocuparlo en cosas buenas. Piensa así: bueno, ahora, el día que yo me jubile, el día que yo me, me, me entre en pensión, como ese, la, Cuando ya sea pensionado, ya, que, que todos los meses lo tenga que cobrar y no tenga que hacer más nada. Yo, voy, yo ya sé hasta lo que voy a hacer, ya sé hasta lo que voy a escribir, un poco de libros, si me da el tiempo, voy a escribir muchos comentarios para allá, todos esos comentarios que puedo hacer los quiero poner en libro para que cuando me vaya yo pueda seguir hablando. Si nosotros nos entregamos a la soberbia y si nosotros... Nos aferramos de las posesiones que tenemos, y si nosotros nos entregamos a la ociosidad, puede estar seguro que lo que vamos a producir no será menos vergonzoso de lo que pudo, de lo que produjo Sodoma y Gomorra. Que Hashem tenga misericordia de nosotros y nos, y nos guarde. Entonces, según Ezequiel, el pecado realmente la transgresión de Sodoma y Gomorra no fue simplemente el sodomismo. El sodomismo fue la consecuencia, fue el resultado. El sodomismo era lo que produjo aquellas cosas que estaba ahí dentro de él desde la soberbia. Sería como decir una tontería recetar, tratar la fiebre y no buscar el mal que, que la emerge del cuerpo, mente, corazón del enfermo. Volvamos a Abraham Avino, estaba en lo peor de sus días, tercer día de circuncisión, dolor en lo más doloroso del día, dice, dice eh, la escritura, Ki, hon, hayon, que había un tremendo calor en este día. Lech Leja termina con la circuncisión del, y con el cambio de nombre de Sara, etc. Abraham con 100 años, Sara con 90. Y las últimas palabras de Lech Leja fue, y todos los hombres, de su casa se circuncidaron con él. Si nosotros consideramos que cada semana, lo que nosotros llamamos de Parashat Shavua, y, o porción de la semana, cada semana en el entendimiento que, que tenemos, y son instrucciones que Hashem nos, nos da para llegar a un concierto. Y si damos vuelta año tras año a las parachotas de cada semana y no entendemos que son instrucciones divinas que Hashem manda a sus hijos, a quienes él quiere purgar de todos estos trazos que nuestro pueblo vino arrastrando de egipto si no sacamos provecho total provecho de esas instrucciones no somos más que religiosos para entender bien la instrucción de va'irá podríamos buscar la relación con su haftara por ejemplo nuestra haftara segundo de reyes o malachim bet Capítulo 4 del 1 al 37. Hashem nos habla dos veces. El hombre de Dios nos habla dos veces. Se ve a la puerta de dos casas. Una mujer en bancarrota. Y una mujer en pleno bienestar. Vea cómo la parasha y la Haftará van andando juntos. El hombre de Dios visita dos casas. El malach a Elohim visita dos casas. Ahora el malaj ya no son, como leyó el hermano aquí, una palabra griega, teofanía, aparición divina. El malaj ahora es un humano. Un profeta. Y el profeta llega y una mujer. Le dice: Tu siervo ha muerto, mi marido, y todo lo que yo tengo es un poquito de aceite. Y vamos a usar este aceite para hacer una tortilla y nos vamos a. a morir. La situación está bastante difícil y no... estamos en crisis. Bancarrota total. Pero recibió al profeta Y lo recibió bien Y él le dijo a vea Vaya donde el vecindario Y consígate ollas Bastante, no pocas Lo máximo que pueda Entra en tu casa Cierra la puerta y comienza a sacar De este frasquito pequeño que tiene Y, y, y pone en las ollas Y verá que todas se van a llenar Y tú vas a vender Y vas a sostener tu hijo y pagar tus deudas. ¿Cómo sería si ella se hubiera renegado? Mi marido, por gusto, fue profeta, sirvió a Hashem. Ah, ah, y ahora vea qué miseria que me encuentro. Ah, no me venga con nada. No quiero saber de profeta aquí en mi casa más. Y la otra mujer estaba en pleno bienestar llama al marido y le dice ve ese hombre pasa siempre por aquí ¿Será que nosotros podemos hacer alguna cosa por él y tal el bienestar la mujer estaba tan bien la otra que cuando el profeta le dice así no qué puedo hacer por ti él dice no no te preocupes conmigo pero yo me veo con el rey de vez en cuando no quiere que hable por el rey diga alguna cosa alguna necesidad no Baruch Hashem, estamos bien. Pero tuvo ideas buenas, fue hospitalaria, fue amable, recibió bien al, al hombre de Hashem y fue bendecida más todavía. Es decir, que si somos bendecidos y seguimos siendo hospitalarios y seguimos siendo amables, vamos a ser más bendecidos todavía. Y si estamos en necesidad y somos hospitalarios y somos amables vamos a ser más bendecidos todavía. envairá un hombre caminando con dificultades, adolorido, en uno de estos días insoportable a la puerta de su casa y se le presentan tres viajeros. Y él los recibe bien. Corrió dos veces Abraham. Yo no sé cómo él pudo correr. Yo ya vi una persona recién circuncidada tercer día allá en Miami diciéndome, yo no, no creo que pueda ir, no sé cuánto. Uno al, al tercer día se fue a trabajar y dijeron, no puede hacer algunas cosas, solo podía estar dando órdenes, et, etc. Pero Abraham corrió, fue allá en la vacada, se dio el trabajo de buscar el ternero ma, más, más, más indicado para aquellos hombres y después corrió para mujer, déme haciendo esto y esto y esto y esto y los atendió y tuvo la oportunidad de descubrir lo que estaba para acontecer en la ciudad donde vivía su... Sobrino, y fue de bendición para ellos. ¿Qué es que nosotros podemos sacar de aquí? ¿Qué es que usted puede aprender de aquí?